Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque no teníamos alerta meteorológica. Prácticamente yo tengo, bueno, un sistema por el cual me rijo por el clima, porque de eso trabajamos, y no había anunciado semejante caída de agua. Lo que pasa que fue, y te cuento, básicamente se sectorizó en la zona de San Salvador de Jujuy, que fue donde más agua tuvimos. Con esto te digo que ni las Yungas, ni la Quebrada tuvo la cantidad de agua que tuvimos nosotros. Es más, no tenemos reportes, por lo menos para la Defensa Civil, de que haya habido algún inconveniente en otra localidad que no sea San Salvador de Jujuy, ¿no? Sí, te cuento. Bueno, ustedes tienen ahí un dato muy muy reciente, que de los 14 evacuados, que en realidad son dos familias, una familia chiquita de una señora con una bebé, después una familia grande, o sea, tenemos 4 adultos y 10 menores que están ahí en el centro vecinal de Punta Diamante, que fue la gente de Desarrollo Humano, la alojó. Bueno, esa gente ya está contenida con comida. Hay trabajos que tienen que seguir hoy de parte de Defensa Civil y de parte de bomberos, que sacar un poco de más barro y más agua que ha quedado en la calle. Es conveniente por ahí. La masa de los lugares, también quiero decirlo, por ahí son asentamientos, no es una excusa, pero quiero decir con esto que habitualmente o están en lugares bajos o próximos a los arroyos. Entonces eso lleva a que una lluvia de las características de ayer produzca enseguida la inundación de las casas, ¿no? Estamos hoy, es más, hemos coordinado ahora porque hay algunos trabajos que va a tener que hacer la gente de recursos hídricos o del río Chigra, aquel que produjo sobre todo las inundaciones en el barrio Chigra y al costado del Punta Diamante, que en realidad se llama, tiene un nombre, el asentamiento, no lo tengo ahora presente el nombre, pero que está muy próximo, está al costado del río Chigra, y ahí hay trabajo que ya hemos charlado anoche con la gente de recursos hídricos y va a empezar hoy en la mañana. Sí, vamos a tener lluvia. Lamentablemente lo que necesitamos es que nos dé 1 o 2 días de más o menos seca para poder trabajar sobre casa, para que asistencia directa del Ministerio de Desarrollo y de la Municipalidad puedan trabajar sobre lugares en donde hay que dejar colchones. Hay casas que, como te decía yo, se anegaron, se afectaron, pero el panorama esperemos que no sea como el de ayer. O sea, creo que lo de ayer, básicamente la cantidad de agua que cayó me sorprendió a mí y a toda la gente nuestra. Empezamos con una lluvia, lo que pasa es que se mantuvo, aumentó un poco la intensidad y a partir de ahí estuvo 1 hora casi cayendo con la misma intensidad, y eso ha producido, como te decía yo, aquellos lugares más vulnerables, Barrio Alberdi, que tiene el arroyo Alvarado cerca, que ustedes ven que está, hay un vehículo que está, parece que fuera un bote que estaban pescando, ¿no?